felicitamos a Jesús Palacio también por su libro y por su intervención también en este festival, que realmente es fantástico, ¿no? Pues la verdad que estoy encantado, porque realmente es una oportunidad única, no solo el estar aquí en el festival, sino el haber podido trabajar en este libro, que yo creo que es un libro único. No hay nada publicado acerca del cine fantástico del oeste en nuestro país. Todo tenía que ser libros extranjeros, publicados en Estados Unidos o incluso en Argentina. Y bueno, pues el festival me ha dado la oportunidad de abordar este género, o este metagénero, como lo quieras llamar, porque son muchos géneros en uno, por primera vez en la historia, ¿no?, de la literatura de nuestro país cinematográfica. ¿Qué ha sido más difícil? Bueno, lo más difícil ha sido el poquito tiempo que teníamos relativamente, porque el proyecto surgió ahora como 3-4 meses como máximo, y al final pues es un tema muy, muy complejo. Es un libro en el que además han participado otros colaboradores, otros escritores. Tampoco también la situación pandémica nos ha dado muchas facilidades en este sentido, pero al final yo creo que hemos conseguido nuestro objetivo. Tenemos participación de autores extranjeros, hay un crítico de cine canadiense, hemos incluido un cómic de Miguel Ángel Martín, un cuento inédito de Robert E. Howard. Ha quedado muy completo, pero lo más difícil ha sido conseguir que el libro saliera para el festival, justo para estar ya mañana calentito. Pues enhorabuena, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros.